El sentido de la realidad era hasta hace muy poco un hecho incuestionable. Y seguramente lo seguirá siendo por mucho tiempo. Solo que algunos aseguran que incluso dudan de lo que ven. Y aquí me nace una pregunta interesante, diría yo. ¿Todos los seres humanos estamos capacitados realmente para ver esta supuesta cuarta dimensión? ¿O ello es solo privativo de algunos? Vean la siguiente historia. El tren se dirige a Santa Cruz y entre sus pasajeros lleva a un vendedor de nombre Rigoberto Voces. Este hombre está sumido en sus particulares evocaciones mientras el paisaje desaparece como un acto monótono. Luego de tantos años de viaje haciendo exactamente lo mismo, estos parajes ya perdieron su atractivo y solo le preocupa el tamaño de su comisión en la próxima venta. La llegada a su destino es casi un ritual. Apenas el tren se detiene sin prisa alguna, desciende de él y su mirada tiene como único objetivo buscar al chofer que lo llevará a contactarse con sus eventuales clientes. Tras cada episodio de esta naturaleza, por cierto, hay que contemplar el retraso como una de las posibilidades. De modo que frente a ello solo cabe esperar. Rigoberto lo ha hecho tantas veces que también tiene asumido este tiempo muerto entre parte de sus actividades. Pero lo que ignora este vendedor es que todos sus movimientos, desde que bajó del tren, están siendo observados. Disculpa, ¿tú eres vendedor? Sí. Y eres de Santiago, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué haces aquí? Esperando. ¿Pero hay otro tren? No, pensaba que venía en ese, pero no. ¿A quién esperabas? A mi novio. Me dijo que vendría, pero no llegó. ¿Tú a lo mejor lo conoces? Es vendedor igual que tú. ¿Cómo se llama? Mauro. Mauro Benavides. No conozco a nadie con ese nombre. Oye, pero ¿de verdad es tu novio? O sea, ¿realmente piensas en casarte? Justamente venía para que fijáramos la fecha. ¿Cómo te llamas? Eleonora. ¿Y tú? Rigoberto. ¿Cuándo vuelves a Santiago? No sé, depende. Si todo va bien, entre hoy o mañana. Estoy esperando que me vengan a buscar. Sin duda, aquel encuentro con Eleonora provocó en Rigoberto una serie de sensaciones encontradas. Si bien los argumentos que esgrimió para sentarse a su lado parecen lógicos, él piensa interiormente que aquello es solo un pretexto para entablar una conversación. No es primera vez
que en su categoría de vendedor viajero conoce a una mujer bajo estas condiciones. Solo que ahora a Leonora le parece demasiado atractiva. ¿Cómo está? Bien. Disculpe, parece que el tren se anduvo adelantando un poco. Ajá. ¿Vamos? Vamos. Encantado de conocerte, Leonora. Ojalá que tu novio venga. Chao. Chao. Rigoberto se distrajo con el hombre que lo vino a buscar. No le prestó la atención que ameritaba, ya que sus pensamientos aún estaban en aquella joven que acababa de conocer. De pronto se sintió realmente confundido y se lamentaba no haber sido más asertivo con ella. Es lo que acontece a menudo cuando el corazón se interpone a la razón. Puta que fui weón. ¿Por qué no le vi el teléfono? Una y otra vez, Rigoberto se recriminó por su torpe manera de actuar. Él es un hombre de oficio en la materia y en los años como vendedor tuvo muchas experiencias que evidenciaron su rol de conquistador. Por lo mismo no entendía cómo pudo ser tan tímido, por no decir otra cosa, ante un ofrecimiento tan flagrante de parte de una mujer. Para su conformidad, Rigoberto se autodemostró una vez más su calidad de profesional. Durante una corta y concisa reunión logró establecer una conveniente venta de sus productos, hecho que le dejó toda la tarde libre. ¿Aló? ¿Sí, con él? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien. Sí, la venta salió ok. Yo creo que si alcanzo el tren me voy hoy o si no mañana temprano. Ok, hasta luego, chao. Gracias. Rigoberto se dio cuenta que no tenía caso quedarse aquella noche en Santa Cruz y decidió por tanto intentar su regreso el mismo día. Esto significaba que le quedaba el tren como la única posibilidad de descansar, ya que habitualmente pasara lo que pasara en las ventas, se quedaba en el hotel durante la noche para reponer energías. Hola. Hola. ¿Te vas? Sí. Me desocupé temprano, así que alcanzo a tomar el tren. ¿Y tú? Supuse que te encontraría aquí. Te quería pedir un favor. Fuiendo encantado. ¿Puedes ubicar a Mauro en Santiago? ¿A tu novio? Sí, sí. Necesito que le digas que lo estoy esperando. Pero si se enoja, yo no lo conozco a él. No, no. Y menos si tú le haces saber que parece que estoy en problemas. Sí, claro. Pero ¿cómo lo ubico? Yo no tengo su teléfono. Pero esta es la dirección de su casa. Sí, perfecto.
Veo que estás bien enamorada. Ojalá que sea correspondida. ¿Y desde cuándo que lo estás esperando? Eso da lo mismo. Si fuera necesario, lo esperaría toda la vida. Gracias. Muchas gracias. ¿Te traje las direcciones? Pedro, para este mes solo estaría faltando el pedido de Copiapó, así que a más tardar este jueves estarías viajando. Ok, no hay problema. Por mí sería todo. ¿Hay alguna pregunta más? No, está todo claro. ¿No? Bien, ¿no? Sí. Sí. Nada, que tengan buen día. Gracias. Catherine, hay que pasarlo al listado de los clientes y chequear que de acuerdo a la fecha los pedidos hayan sido enviados. Perfecto. Yo voy a salir por un par de horas por si preguntan por mí. Bien, Roberto. Este hombre, luego de cumplir con sus compromisos en la oficina, decidió más que nada por curiosidad hacer efectivo el encargo que le encomendó Eleonora. El trámite era un acto de buena voluntad, de manera que si este por alguna razón se complicaba o no encontraba a Mauro, lisa y llanamente, se daba por satisfecha al estimar que la misión estaba cumplida. Desde luego así era la mirada que tenía para llevar a cabo el mensaje que le enviaba aquella joven enamorada. Pero en rigor, este vendedor ignoraba que su misión lo llevaría a hurgar en el trasfondo de un fenómeno que sobrepasa toda lógica, y donde él, lejos de su condición de protagonista, se convertiría además en un aterrado espectador de esta sensible historia. ¿A quién busca? Hola, ¿esta es la casa de Mauro Benavides? Sí. Sí. Mire, lo que pasa es que yo soy vendedor y tengo entendido que él es colega mío. Traigo un recado para él desde Santa Cruz. Ah, sí, sí. Pase. Adelante. Gracias, permiso. ¿Sí? ¿Quería hablar conmigo? Sí, mucho gusto. Mira, yo soy vendedor de laboratorio, igual que tú. Ah, ya, qué bien. Toma asiento. Gracias. ¿Nos conocemos? No creo. Mi nombre es Rigoberto Oces. Mira, lo que pasa es que yo acabo de llegar de Santa Cruz y tengo entendido que no hace mucho tú estuviste por allá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Atendiste a algún cliente mío? No, se trata de trabajo. No sé si podemos hablar aquí en confianza, pero se trata del corazón. ¿Ya? Dime. Conocí a Leonora. ¿Leonora? Sí. Supongo que sabes de quién te hablo. No, yo no conozco a nadie que se llame así. Mira, yo creo que sí. Ella me dio tu dirección, me dijo que era tu novia. A lo mejor se cambió el nombre, es lógico. Sí,
Sí, ya sé de quién se trata. Sí. Tranquila, no pasa nada. A mí me pasa lo mismo. Uno promete, promete, y los vendedores somos como los marinos. Un amor en cada ciudad. Pero mira, yo vine por el favor que me pidieron y nada más. ¿Qué favor? Que te viniera a ver, que te dijera que te estaba esperando y que tiene problemas. ¿Qué problema? Mira, no me lo dejó muy claro, pero parece que está... A mí me dijo que se cuidaba. Por eso que vine. Entre colegas tenemos que ser leal. Bueno, te agradezco. Mira, te dejo mi tarjeta o cualquier cosa. Yo creo que te haría bien ir a verla. Las cosas se solucionan conversando. Bueno, ahí voy a ver qué hago. Ah, mira, se me olvidaba pasarte de su dirección. Tengo entendido que no llevan mucho a su casa. Gracias. ¿Quién era? Era un colega. Ah, ¿y qué quería? Es que le vendió un cliente mío y tuvo problemas porque no le querían aceptar el pedido. Ah, matado. Bueno, eso sucede mucho, ¿eh? Pero no dejes que te pasen a llevar, hijo. Mira que así empiezan y después te puedes quitar todos los clientes. ¿Y la Anita? Está en el jardín con tu mamá. Te estaban llamando, por eso vine a buscarte. ¿Ahora otro sigue el COU? Un momentito. Rigoberto, tienes una llamada a la línea 2. Vale. Ya. ¿Sí? Rigoberto, habla Mauro. ¿Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí. Oye, te llamaba para pedirte disculpas. ¿Disculpas? ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando fuiste a la casa no te pude hablar con claridad y quizás te llevaste una mala impresión de mí. Fíjate, no te pases rollo. Entendí perfectamente. Que justo estaba mi novia en la casa. Ah, ¿otra? No, la verdadera. Y justo estábamos hablando del matrimonio. Entonces me puse un poco nervioso. Oye, mira, por mí no te preocupes. ¿Pero vas a viajar o no? Estoy tratando. De ahí te cuento cómo me fue. Oye. Y gracias otra vez. Nada, chao, que te vea bien. Ya, chao. Mauro estaba a punto de contraer matrimonio y entendió rápidamente que si bien la información que le entregó Rigoberto tuvo carácter de reservada, su exposición podría abortar todos sus planes de casarse y de formar una familia. Él no conocía bien a su colega y entre las posibilidades estaba la de ser chantajeado, y de ser así no tendría otra opción que ceder a los caprichos de su interlocutor. Durante estos días no había podido conciliar el sueño y sin duda sentía rabia por no haber tomado oportunamente precauciones para no dejar embarazada a aquella joven. Te gané bien, ¿eh? Pero estuviste irreconocible.
Puta, no vi ni una, weón. Sí, weón. ¿Sabes cómo es concentrado? Como ido. ¿Tiene algún problema? Yo no me casaría, weón. Me apesta toda esa agua previa. No, si no es eso. Lo que pasa es que estuve con una mina en Santa Cruz. ¿Ya? Parece que quedó embarazada. No me estoy guayando. ¿Y en tu casa saben? No, pues, estás loco. Me matan, pues. Es que yo había quedado de ir, pues, y no fui. Entonces me quedo esperando. Y con un colega me mandó su mensajito, pues, ¿cachai? ¿Qué hay que hacer? Puta, no sé, weón. Bueno, lo que sea, tenéis que hacerlo rápido. Y para la otra no le deis la dirección a cualquiera. Luego de entender que el tiempo corría en su contra, Mauro buscó la manera para inventar un viaje con destino a Santa Cruz. ¿Sí? Permiso. Pasa. Quería saber si ya habían enviado el pedido pendiente a Santa Cruz. En eso estaba. Y de acuerdo a esto, está todo despachado. Qué bueno, porque me estaban apurando. ¿Sabe que por plan me toca ir al norte? Sí. ¿Tiene algún problema? Es que la última vez que fui a Santa Cruz me faltó visitar un par de clientes. ¿No sería mejor que yo cierre eso y después vaya al norte? Déjame verlo, pero no creo que haya problema. De ahí te aviso. Ok, gracias. Bueno, mi amorcito, si usted avisa a última hora, yo no le puedo pedir a la Silvita que improvise, pues, ¿no? Ay, tía, no se preocupe, si yo como de todo. Pero no será la última vez que Ani está casa, Anita, ¿no? Digo yo, antes de casarse, por ahí. Espero. En todo caso, depende de él si me invita. Con el anillo en el dedo, esta será tu casa. Eres muy fresco. Oye, bueno, ¿y qué pasa con las invitaciones? ¿Las tienen listas? Nos sobran 30 personas. Igual ya empezamos a sacar a algunos amigos, pero es complicado. Hijito. Bueno, si es así, van a tener que elegir algunos al azar. O si no, aumentar el número de invitados. No, por mí fantástico, pero ¿quién se pone ahí? Oye, ¿y no has pensado en invitar un grupo solo a la iglesia? ¿Y al resto a la fiesta? Yo pensé lo mismo, pero lo que pasa es que el Mauro no quiere. No, es que no sé si ustedes, pero yo, si no me invitan a la fiesta, no voy. Ay, Mauro, pero... No, perdón. Yo encuentro que el niño tiene razón. Toda la razón. Bueno, pero todavía queda tiempo. No vamos a empezar a angustiarnos, ¿eh? Sí, sí, sírvase, mi linda. Gracias. ¿Quería habitar, mi amor? No, mijito, me quedan todos. Bueno. Mauro pertenece a una familia muy conservadora. Es por eso que él jamás hubiese atrevido a contarle sobre sus correrías amorosas, ni mucho menos que podría convertirse en padre sin estar casado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Así que te vas, ¿verdad? Sí, metí una chiva y me autorizaron. ¿Y en qué paraba ahí? Serte honesto, no tengo nada decidido. Es que si efectivamente está embarazada, no sabría qué hacer. ¿Y cómo no te cuidaste? ¿Ah? Si vos sois viejo en el negocio.
otra me aseguraba que tomaba pastillas. Y vos caíste en la trampa, ¿ah? Yo por eso siempre ando con mi gorrito, viejo, siempre. Yo ya no me traigo esas mentiras. Lo único que quieren es dejarse un hijo, ¿para qué? Para después amarrarte. Y no hay, ya no hay nada que hacer. En todo caso, ahí en la zona hay gente conocedora del tema. No lo descarté. ¿De qué estás hablando? Bueno, que allá también se practica el aborto. Es tu decisión. Mauro estaba cada vez más confundido. Antes de enfrentarse a la que se consideraba virtualmente su novia en Santa Cruz, tenía que tener claro cómo reaccionar frente al problema. Y desde luego el estar solo en todo esto lo atormentaba. ¿Te ayudo? Ah, sí, ya, hijo. No sé qué me pasó la última vez que jugué tenis, quedé con un dolor en la espalda. ¿Con quién jugaste? Con tu tío Enrique. Oye, a propósito. Me dijo que no le ha llegado la invitación. Ah, es que no has podido mandar eso todavía. Oye, ¿lo voy a ocupar? ¿El auto? Sí. Sí, pero nada importante, ¿por qué? Es que me mandaron de urgencia a Santa Cruz y... ¿Y no fuiste hace 2 semanas allá? Sí, es que tengo que ir a visitar a unos clientes nuevos y en el auto me es más fácil moverme, aprovecho mejor el tiempo. Está bien, hijo, úsalo, pero por favor, cambia el aceite, mira que estoy pasado en los kilómetros. ¿No? Ya, gracias. Ya. ¿Te llevo a la cocina? Sí. Este joven hubiese querido escapar del problema, desaparecer, pero sabía que si no tenía las agallas de solucionarlo más temprano que tarde, esa mujer a la que seguramente llenó de promesas, vendría personalmente a verlo, y aquello sí que sería el principio del final. Buenos días. Buenos días. Tengo una reserva. ¿Su nombre, por favor? Mauricio Benavides. Sí. Firme aquí, por favor. Ok. Disculpe. La calle Díaz Besoaín, a la altura del 400. ¿Estará cerca del hotel? ¿Besoaín? Sí, cruzando la plaza en la primera calle. Más o menos 3 cuadras. Ok, gracias. ¿Necesita ayuda con el equipaje? No, que solamente llevo este bolso. Así que... Bienvenido al Hotel Santa Cruz. Bueno. Mauro dejó rápidamente sus pertenencias en el hotel y de inmediato se dio a la tarea de buscar a aquella furtiva compañera que hoy lo tenía en jaque. Si bien cada cierto tiempo él visita en su calidad de vendedor esta zona, en cualquier lugar donde vaya, tiene el hábito de involucrarse con parejas eventuales, casi como si fuera un hobby. En cierto modo, es el estigma de muchos jóvenes colegas que hacen este ejercicio afectivo, o mejor dicho, juego sexual, con quien se le ponga por delante. Ahora entiende que este hábito hedonista lo tiene entre la espada y la pared. Ha pensado una y otra vez cómo enfrentarlo, y aún no concluye en nada positivo. Y lo que es peor, no sabe ni siquiera de qué mujer se trata exactamente. Ya que todo hace presumir que se cambió de nombre, por razones que aún no comprende. Sin embargo, tiene la leve sospecha que Leonora lo engañó. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabes que me dieron esta dirección? Estoy buscando a Eleonora. ¿Eleonora? Sí. Eleonora Videla. ¿Estás seguro? ¿No vive aquí? Si gusta, pasa. Bueno, gracias. Adelante.
¿Quién le dio su nombre? Un colega. La verdad es que yo la conozco por Valeria. Seguramente se cambió de nombre. Ahora no sé cuál es el verdadero. ¿Podría decirle que soy Mauro de Santiago, por favor? A ver, disculpa, Mauro. Mauro, me dijiste que te llaman, ¿no? Sí, Mauro Benavides. Mira, yo creo que aquí hay una confusión, Mauro. ¿No existe nadie con ese nombre? Es que por eso mismo, o sea, de alguna manera ese nombre existe. Que tú eres... Eleonora Videla. Era mi madre. ¿Tu mamá? Pero... ella es muy joven. No puede ser tu mamá. Bueno, que... por eso mismo yo creo que aquí... no sé, hay algún alcance de nombre, quizá. Lo que no me deja de parecer raro en todo caso. Qué extraño. Pero si ella misma le dio esta dirección a mi amigo. No puede haber tanta coincidencia. ¿Y podría hablar con ella para salir de la duda? No, ella... ella no está. Ella... murió. ¿Murió? ¿Cuándo? Bueno, ella murió cuando yo nací. Yo ni siquiera la alcancé a conocer. Yo soy su hijo único. Entonces, obviamente, estamos hablando de personas distintas. Oye, ese amigo que tú me dices, ¿cuándo habló con ella? Hace menos de una semana en la estación. Oye, de verdad, disculpa, no quise incomodarte. No, no te preocupes, está bien. Esta era mi mamá. Era preciosa. ¿No tendrías otra foto de ella que me pudieras pasar? Es que es para mostrársela a mi amigo. Si no, no me va a creer que estuve aquí. Sí, sí, claro, debo tener alguna por ahí. A ver, permiso. Toma, es la única que encontré. Gracias. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Valentín. Valentín. Perdona, la verdad no quise molestarte. Te voy a dejar mi tarjeta por cualquier cosa. Gracias. ¿Te acompaño? Bueno, adelante. Lo que comenzó como un drama culminó para Mauro en una verdadera comedia de equivocaciones. Lógicamente todo era muy extraño. Pero más allá de eso, tenía ahora la certeza que todo fue una tonta confusión. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. Uy, qué cara cansado. Sí. Quiero darme una ducha. Ya. La Anita estuvo aquí, ¿eh? Esperándote como media hora. Dijo que apenas llegaras, la llamaras. ¿Que hubo algún problema con el matrimonio? No sé. No creo, no me habría dicho. Llámala. Ya, después. Oiga, el papá preguntó por el auto. ¿Por el auto? Dile que el auto llegó bien. ¿Ok? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Vamos a tomar un café? Vamos. Oye, ¿no era? No era, o sea que este compadre te cagó, ¿ah? ¿Eh? Te hizo ir por las puras. No creo que haya sido su intención. Oye, ¿aprovechaste de ver a tu amiguita Valeria?
No me vaya a creer, pero yo nunca supe dónde vivía. La estuve llamando, pero no me contestó nadie. Marico, te quería ir pegar el último polvito. No podéis ser así. No, en serio. Si pensaba decirle la verdad. No, no te conoceré yo. Bueno, por lo menos te sacaste un peso encima. Sí. Ojalá, compadre, que esto te sirva lección. Déjame hacerte un regalo. ¿A ti te hacen más falta? Sí. Sí, pues yo me voy a casar. Está bien. ¿Sí? Rigoberto, soy yo, Mauro. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Precisamente de eso quería hablarte. ¿Está embarazada? Es que es largo de contar por teléfono. No sé si me vaya a creer. ¿A dura? Sí. ¿Qué tal si nos juntamos? Oye, yo soy materia dispuesta. Dime tú dónde y cuándo. Mauro, en cierto modo, se sintió más aliviado. Aún así, habían varias piezas de este puzzle que no le calzaban y su curiosidad estaba dispuesta a compartirla con su colega. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Estoy escuchándolo, no puedo creer lo que me dices. Imagínate cómo estaba yo. ¿Pero no será hija de esa señora? ¿Cómo iba a ser la misma dirección? El hijo me aseguró que él es solo, que ella murió cuando él nació. No pensarás que te hice una broma. Te mentiría si te dijera que no lo pensé. Pero se me ocurrió pedirle una foto de la mamá para que tú mismo te convencieras del error. A ver, déjame verla. Igual era bonita, ¿eh? Es ella. ¿Cómo ella? Con ella hablé en la estación. Pero weón, no puede ser. Ella murió hace más de 20 años. Nunca me olvidaría de su cara. La reconocería en cualquier parte. Ella es Leonora. A ver. Yo no la conocí. Pero obviamente que alguien está mintiendo. Te juro que con esta galla hablé en la estación. Bueno, la vi. No solo una vez, hablé con ella en dos ocasiones. Bueno, si tú estás diciendo la verdad, entonces tenés que reconocer que estuviste hablando con una muerta. Tranquilo, si es broma. Rigoberto quedó perplejo cuando vio aquella fotografía. No le cabía la menor duda que aquella joven era la persona con la cual habló en la estación. Y como tampoco dudaba de la información que le entregó Mauro, se hizo un tiempo y por su cuenta viajó a Santa Cruz para elucidar este misterio que le había quitado el sueño. Aquella broma lanzada por su colega caló muy hondo en su mente, ya que de ser así, sin duda habría tenido contacto con una persona muerta. Ciertamente era una posibilidad, aunque la menos creíble, pero su pesar así nomás sería. Apenas llegó a Santa Cruz, se fue al cementerio para saber si es que había allí
enterrada una persona con nombre de Leonora Videla. Los datos que recibió de la administración de este recinto no fueron muy precisos, ya que no tenía antecedentes para localizarla. Aún así tuvo la paciencia y la intuición para tratar de encontrarla con los pequeños datos que recibió de parte de la encargada de este camposanto. Rigoberto intuía que algo extraño pasaba en su entorno, y la figura de aquella joven de la cual se sintió muy cautivado era tan real que no podía dar crédito a otra alternativa. Rigoberto no podía creer lo que sus ojos veían. La tumba de Leonora Videla existía, pero fue esta foto la que realmente trastocó su mente. Esta joven era la misma que él conoció y con la cual habló. No había truco ni ilusión posible. Bueno, si tú estás diciendo la verdad, entonces tenés que reconocer que estuviste hablando con una muerta. La experiencia sobrepasaba todos los límites de la lógica y también de la racionalidad. Era la primera vez que Rigoberto se sentía protagonista de un hecho de estas características. Trató una y otra vez de encontrarle alguna explicación a este fenómeno, pero solo logró confundirse más. Las evidencias eran insoslayables. Aún así se resistía a creer. Algo le decía que lejos de cerrarse, aquel capítulo extraño en su vida se abría una ventana que sin proponérselo lo situaba en otra dimensión. Como pudo, se contactó con el chofer que lo vino a recoger a la estación de trenes la vez anterior. Él, recordó, podía ser el testigo ocular de que aquella joven estaba junto a él realmente. Señora, ¿ah? Le vendo dulce. No, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir, ¿eh? No, vine en cuanto me avisaron. ¿En qué lo puedo ayudar? Siéntese, por favor. Gracias. Mire, la verdad es que me han estado sucediendo unas cosas un tanto extrañas y que quería que usted me ayudara a clarificar. ¿Desea que lo lleve a alguna parte? No, al contrario. Si lo cité aquí es porque quiero ayudarle a refrescar la memoria. Dígame. ¿Usted sabe dónde estamos? De trenes. Sí, claro, pero me refiero a si reconoce este lugar. Disculpe, don Rigoberto, no sé a dónde apuntan sus preguntas, pero este lugar es el mismo al cual yo lo vine a buscar la vez anterior. Es exactamente lo que quería que me dijera. ¿Verdad que yo estaba aquí cuando usted me vino a buscar? Sí, claro. ¿Y recuerda con quién estaba? O mejor dicho, ¿quién estaba sentado en el mismo lugar donde usted está ahora? ¿Con quién está usted en ese momento? Sí. ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Estaba solo? No, ¿cómo que solo? Yo estaba hablando con una niña, ¿recuerda? De hecho, me despedí de ella cuando usted me vino a buscar. Disculpe, don Rigoberto, pero cuando yo lo vine a buscar, usted estaba solo. Además, si hubiera sido alguna persona, yo me habría dado cuenta, incluso la habría saludado. Desde cualquier ángulo, lo que estaba sucediendo era, por decirlo menos, insólito para estos vendedores. Y lo que es más,
Rigoberto y Mauro no lograban entender que el pánico que les provocaba estar inmerso en el centro de un fenómeno paranormal estaba lejos de terminarse. Muy por el contrario, recién comenzaba. La señora Leticia, la madre de Mauro, estaba sin duda viviendo un particular estrés con el casamiento y la inminente partida de su hijo a otro hogar, con todo lo que ello significa para una madre posesiva. Por eso no dejó de sorprenderse cuando descubrió lo increíble. Gracias por venir, Mauro. ¿Cómo te has sentido? Créeme que ni siquiera he podido trabajar. Mira, no es que no te crea, pero yo no le daría mucha importancia. Tómalo como una anécdota de la vida. Si no, te vas a volver loco. Es que no puedo evitarlo. Fui al cementerio de Santa Cruz y ahí estaba, enterrada hace 20 años. ¿Te das cuenta de eso? A lo mejor te confundiste. Hay tanta gente parecida en la calle. De verdad, olvídate. Hablé con una mina que entiende estas cosas. ¿De qué cosa? De verdad, compadre. Estuve con una muerta. ¿Te das cuenta de eso, no? ¿Qué te dijo? Que cuando uno vive estas experiencias es por algo. Ya. Yeah. ¿Por qué crees tú que pasó todo esto? No sé. Por eso te hice venir. No logro darme cuenta. Para mí nada de esto tiene sentido. ¿Para ti tiene algún sentido? Ninguno. Hola, Silvita, ¿cómo estás? Hola, mi niño. Tengo un hambre. Qué rico te quedó esto. Ay, a ver, deja ahí nomás. ¿Por qué no te vayas a tirar para el comedor? Tu mamá también está esperando para que le sirva. A mí sírveme harto ya. Ya te quiero ver cuando estés casado. Ojalá que te regaloneen tanto como yo, pues. Ya, anda, niño. Hola, mamá. Hola, mijito. ¿Y el viejo? Yo también lo estoy esperando. La Anita no ha llamado. No, yo no estuve aquí. ¿Le preguntaste a ella? ¿Qué es lo que hice yo ahora? Ay, Silvita, por Dios, ¿pero cómo puede servir esos platos? Pero si él lo pidió así, pues. Yo entiendo que tengas hambre, mi amor. Pero podrías pedir repetición, ¿no te parece? ¿Pero para qué trabajar el doble? No, déjalo ahí nomás. Ah, claro. ¿Y a uno para qué lo esperan? Yo pensé que ya no llegaba. Dale nomás, hombre, si estoy bromeando. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? ¿No estabas preparando tu despedida de soltero? Yo no. Los chiquillos se están encargando de eso. No quieren que ni me meta. Oye, vas a tener que estar preparado para lo peor. Esta va a ser tu última oportunidad de portarte mal. ¿Lo dices por experiencia propia? Yo no hice nada indebido en mi despedida de soltero. Gracias. No sé, pero después me consta que sí.
¿De qué hablan? ¿No se van a poner a pelear por tonteras ahora? Ojalá hubieran sido tonteras. Me cargan los consejos machistas que te da tu papá, mi amor. ¿Te puedo pedir algo yo, como mamá? Por favor, séle fiel a tu mujer. Siempre. ¿Ya? Nunca. Ni siquiera el final. Pero mamá, ¿por qué dice eso? ¿Se sabe que va a ser así? Está molestando a mi hijo. Es que me parece inconcebible que todavía tengas recuerdos de ella. ¿De qué estás hablando? ¿De qué? ¿Qué me dices de esto? Ahora me vas a decir que tú no la guardaste. Si supieras lo que me duele, jamás lo habrías hecho. ¿Qué está pasando? Pregúntale a él. Resulta que su padre, cuando era vendedor, tuvo un amante. Leticia, por favor, basta. En Santa Cruz. Y me prometió que no la iba a ver nunca más. Y ahora me encuentro con esto. Eso pasó hace 20 años. Te pedí perdón y nunca más volví a verla. ¿Por qué insistir en eso ahora? Eres un mentiroso. Seguramente que la has vuelto a ver. Papá, ¿qué onda? A ver, déjame ver eso. ¿Ella era tu...? Sí. Cosas de juventud, hijo. Te juro que nunca más volví a verla. Además, no tengo idea de dónde salió esa foto. Saber qué te pasa a ti ahora, hijo. Es una historia muy larga. Creo que es terrible. ¿Pero qué tiene que ver ella? Ya lo dije, eso pasó cuando tú eras un niño. No puede haberte afectado en nada. Papá, ella se llamaba Eleonora, ¿cierto? Sí. Eleonora. Eleonora Videla. ¿Tu mamá te lo dijo? No. Un amigo habló con ella. ¿Y ella le habló de mí? Ella te estaba esperando. O mejor dicho, quedó esperándote. Tú le hiciste creer que ibas a volver, que te ibas a casar con ella. Mira, hijo. Mira, cuando uno es joven, a veces
cometí muchas locuras, lo reconozco. Pero la engañaste, papá. Nunca más supiste de ella. Estaba embarazada. ¿Qué estás diciendo? Tienes un hijo. ¿Lo sabía? Tiene 21 años. Mira, hijo. Yo nunca, jamás supe que ella hubiera quedado embarazada, te lo juro. Bueno, ahora lo sabe. Yo hablé con él. ¿Lo conoces? Sí. Pero él no sabe que soy su hermano. Yo tampoco lo supe cuando estuve con él. Mira, hijo, sé que es tarde, que es demasiado tarde, pero... necesito hablar con ella. ¿Tienes su dirección? ¿Sabes dónde vive? Es fácil llegar. Vive en el cementerio. Ella murió hace 21 años, cuando dio a luz a tu hijo. El resto de la historia es muy largo. Y vas a necesitar mucha valentía para enfrentarlo. Y la foto me la dio Valentín, mi hermano. La confesión de su padre fue tan honesta como desgarradora, pero por sobre todo tremendamente impactante, ya que era la comprobación fehaciente de que aquella mujer que vio Rigoberta en la estación era Eleonora, quien habría adquirido corporeidad para su visión, quizás el ánimo de recuperar el tiempo perdido. Nada puede ser tan real y verdadero como una experiencia de este tipo, pero a la vez, dada la particular intimidad en que se desarrolló, también pudo ser la ilusión de un hombre que creó en su mente aquella imagen y aquel diálogo. Es cierto, existen datos, direcciones y hasta la dudosa confiabilidad de una fotografía, pero nada asegura que aquel fenómeno es demostrable 100%. En todo caso, el padre de Mauro solo de esta manera pudo enterarse que aquella joven todavía lo estaba esperando. Y también para decirle que fue padre y que aún lo ama. Estos jóvenes se creyeron protagonistas de esta historia, pero estaban absolutamente equivocados. Solo fueron guías, orientadores de un hecho que claramente no tiene explicación alguna. Pero digo explicación para quienes, para aquellos que son racionales, que tienen mente científica, pero para quienes creen que el ser humano tiene más de 5 sentidos, esta es una prueba fehaciente de aquello. Nos vemos la próxima semana. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.